Y ahora en el segmento Cuentas Claras hablaremos sobre cómo las recientes reformas a la norma financiera del Banco Central afectan la economía del país y además el clima político. Para entender lo que está pasando nos acompañan Erwin Krieger, expresidente del COSEB y exdirectivo del Banco Central, y Pedro Belli, economista y exfuncionario del Banco Mundial, entre otros títulos. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Primero que nada, quiero entender por qué es este cambio después de 25 años de tener una política en la cual el deslizamiento es predecible. Se mantenía el deslizamiento anual de 5%, ¿verdad? Fue cambiando en el tiempo. ¿Por qué en aquel entonces, Erwin, que usted era parte del gobierno y participó en ese proceso, por qué se instauró esa manera de operar? Cuando nosotros hicimos el plan de estabilización con asesoramiento del Fondo Monetario en 1991, el 3 de marzo, dejamos el tipo de cambio fijo. Pero lo que sucedió es que el tipo de cambio real empezó a erosionarse, ¿verdad? Y entonces, después de año y medio, 2 años, vimos que estábamos perdiendo competitividad en los mercados internacionales. Entonces, además del Fondo Monetario, inventamos un grupo de expertos, de gente muy distinguida, y ellos nos recomendaron que entráramos en este plan que le llaman crawling peg en inglés, que es el deslizamiento con mini evaluaciones o deslizamiento reptante, ¿no? La idea era de preanunciar por todo el año cuál iba a ser la devaluación anual. Y el Banco Central diariamente hacía una mini devaluación. Entonces las expectativas inflacionarias desaparecían. Las expectativas devaluatorias también desaparecían. Entonces se dio una gran estabilidad y facilitó a todo el proceso de construcción del sistema financiero nacional. Pedro, este cambio publicado el lunes supone que ahora la devaluación se anunciará la tasa una vez al mes, 15 días antes. Estamos cambiando algo predecible por algo impredecible. ¿Existe un escenario en el cual eso es deseable del todo? Bueno, en primer lugar yo quiero decir de que no está claro que así va a ser, no está claro de que si van a estar devaluando al mismo 5% y sencillamente lo van a anunciar 2 semanas antes. Pero suponiendo de que sea un cambio y que estén acelerando la inflación, la devaluación, a mí me parece que en ese caso es una política que va a ser contraproducente, porque los problemas que tenemos ahorita con la balanza de pagos, si es que hay alguno, es de que las importaciones se han más o menos mantenido, tal vez se han caído un poco las exportaciones también, pero la parte de capital se está cayendo. Por ejemplo, tenemos la inversión directa extranjera, que es aproximadamente un 7-8% del Producto Interno Bruto. Eso yo creo que se va a caer. Es decir, aquí no te van a estar invirtiendo nada de afuera. Entonces eso pone una presión en la balanza de pagos. Yo creo que ellos están tratando de componer eso a través de políticas económicas. Pero el problema en realidad es un problema político, no es un problema económico, porque la gente no está viniendo aquí sencillamente por lo que ha sucedido. Si vos ves aquí las barbaridades que le han hecho, comenzando desde Milton Arcia, hace como 3 o 4 años, a los inversionistas extranjeros, ahora que les invadieron las tierras, ya están devolviendo, pero todavía las invadieron. Hombre, eso creó una incertidumbre tremenda y no creo que en Nicaragua la inversión directa extranjera se vaya a mantener al mismo nivel que antes, lo cual pone presión sobre la balanza de pagos y ellos están tratando de remediar ese problema a través de una devaluación para estimular las exportaciones y desestimular las importaciones. Pero ellos mismos tienen que estar conscientes de los efectos negativos de una política como esta. ¿Cómo encaja en el discurso del gobierno, Erwin, este tipo de medidas? Mira, yo lo que veo es lo siguiente, y refuerzo lo que dice Pedro, que ¿cuál es el problema? El problema es eminentemente político. Y el problema político tiene una repercusión sobre lo económico. Lo que estamos viendo es el impacto de la crisis política en lo económico, ¿ya? Entonces, por muchas medidas de política económica que se tomen,
mientras no se trate el problema político, tal vez algunas de estas medidas lo profundizan. Porque al estar modificando cada mes, si es que así lo van a hacer, el ritmo de evaluación o incluso el costo de transacción por la venta de divisas, lo que están haciendo es introduciendo elementos de incertidumbre. En vez del sistema estable de predecir que no iba a haber devaluación y que había estabilidad. Entonces, al incrementar esa incertidumbre, lo que pasa es que introduce mayor inestabilidad en el sistema financiero. Pero ese no es un precio demasiado alto que pagar simplemente para no reconocer que este es un problema político. Claro que es un precio muy alto, que definitivamente, pero aparentemente eso es lo que quieren hacer. Es decir, hay una serie de medidas que han tomado que a mí me parece que son totalmente contraproducentes. Y no entiendo yo la lógica del Banco Central en hacer muchas de estas medidas. Una de estas es aumentar la tasa de devaluación, la cual pues tiene, pues tal vez podría vos decir que tiene un poquito de justificación si vos lo que querés en este momento es darle un estímulo a las exportaciones y bajar un poco la importación para que tengas un colchón ahí que te pueda financiar lo que se perdió a través de la inversión directa extranjera y a través del turismo también. Ese turismo ahora aquí se acabó. El turismo fue como que apretaron un switch de un día para otro. De un día para otro. Se fue. Y eso, restaurar el turismo que teníamos nosotros, eso no va a ser fácil, eso va a llevar años. Entonces, al devaluar, bueno, tal vez. Pero también, hablando de otras cosas, por ejemplo, esta de lanzar bonos ahorita para sacar efectivo de los bancos y el público en general, eso es totalmente contraproducente. Claro. Hablando de los bancos, se calcula que se ha perdido unos $800 millones en depósitos. ¿En un escenario como este no provocaría más fuga de capital de los bancos? Bueno, es precisamente lo que estaba diciendo. Cuando uno crea estas incertidumbres, ¿ya? Obviamente los agentes económicos que tienen sus ahorros en la banca pues se ponen nerviosos, es lógico. Y por eso es que la crisis política pues, que hemos vivido, que ha sido terrible, es lo que ha atemorizado a la gente económica. Creen que aquí puede haber una serie de cosas, entonces retiran sus fondos, ¿ya? Y esta otra incertidumbre pues crea más temor. Y entonces, en un momento en donde lo que debería de haber es influjo de capitales, ayudar a que haya mayor liquidez en el sistema financiero para que haya más crédito, y al haber más crédito hay más producción y hay más empleo, ¿verdad? Lo que están haciendo es totalmente opuesto. Es decir, yo no le entiendo a la lógica del Banco Central. Ellos creen que subiéndole a sus títulos van a pagar más tasa de interés para que el dinero se retenga en el país. Lo que no entiendo yo es que no comprendan que no es asunto de tasa de interés, es asunto de temor a la crisis. Son dos razones distintas. Además que no es función del Banco Central de estar compitiendo con la banca privada. Y al retirarle liquidez a la banca privada, hay menos liquidez para darle crédito a las empresas. Y eso ha afectado enormemente al sector privado. Pues. Estos títulos de inversión están ofreciendo, creo que es un 8%, que es básicamente el doble de lo que ofrecen los bancos por títulos de más de $10,000 por un año. ¿Qué sentido tiene que compitan con que compite el banco? El Banco Central debería de abonar por la estabilidad de la banca privada del país, pero en este escenario está compitiendo directamente con los bancos por el dinero de los ahorrantes. Así es, y eso es lo que está haciendo, es en la medida de que el Banco Central tenga éxito en vender esos títulos, entonces le está quitando plata a los bancos. Los bancos, como bien sabes, captan depósitos para hacer préstamos. Aquí los depósitos se han ido. ¿Por qué? No porque la tasa de interés estaba baja, sino porque hay 400 y pico muertos. Si vos calculás los 800 millones entre los 400 de cada muerto, por cada muerto se van 2 millones de los depósitos, ¿no? Entonces, esa es la causa, ¿no? Es decir, es una causa política de vuelta, es una incertidumbre que tiene repercusiones.
hay desconfianza, la gente retira sus depósitos. Como retira sus depósitos, los bancos no tienen para dar prestado. Ahora, ¿qué? Además, hay otro asunto que es interesante. En teoría financiera, dicen que cuando se emiten títulos valor, que es lo que está emitiendo el Banco Central, la tasa de interés está vinculada al riesgo. Entonces, cuando el título tiene mayor riesgo, se le da al inversionista mayor retorno. Para que tenga su incentivo de jugarse. Entonces, lo que está diciendo el Banco Central es, ve, mis títulos tienen mayor riesgo, entonces yo le voy a dar mayor retorno. El mismo implícitamente, tal vez sin querer, yo no creo que lo esté haciendo, o tal vez por descuido, pero decirle a alguien, mira, saca tu dinero al 4 que yo te voy a dar el 8 porque yo represento más riesgo. En la realidad es que el riesgo soberano del país con toda esta crisis ha aumentado. El riesgo soberano en Nicaragua ha aumentado, el riesgo país que le llaman, ha aumentado, y los títulos valores emitidos por el gobierno ha aumentado, por eso es que han bajado los ratings de clasificación de Fitch, de Moody's, de todos los que analizan el mercado financiero de Nicaragua. Es decir, este es un momento donde tal vez lo que deberían de hacer es totalmente lo opuesto, y sobre todo, la mejor medida económica es que el presidente de la República cumpla con su función presidencial, cese la represión y la persecución y provoque un diálogo y retorne la calma y la tranquilidad al país. Esa es la mejor medida de política que puede ayudar a la economía. Totalmente de acuerdo con Erwin. Pero hay también otra cosa. 8% es lo que ellos nominalmente dicen que van a pagar. Pero para eso tenés que encontrar a alguien que esté dispuesto a pagarte el 100% de ese bono. Y yo no creo de que vayan a vender muchos bonos con 8%. Yo creo que van a tener que dar descuento, lo cual hace que la tasa de interés suba. Ya, porque si te pagan 8% sobre 100, te recibís tu 8%. Pero si te pagan 8% sobre los 50 que tendrían, tal vez que... entonces ahí estás recibiendo el 16%. Entonces la tasa de interés de esos bonos es nominal. La tasa efectiva, vamos a ver de cuánto es. Y también me imagino que la desconfianza que puede sentir la gente por la estabilidad del sistema financiero nacional es extensiva al Banco Central. Claro. O sea, el Banco Central no necesariamente está en una posición de ventaja frente a los bancos comerciales. Así es. Ahora, si uno examina pues las reservas que mantiene el Banco Central y los bancos pues en general, a pesar de los retiros pues de los 874, están bien. El Banco Central por 70 años pues ha sido una institución muy respetada aquí en Nicaragua, y actualmente pues tiene un muy buen equipo profesional. Pues yo tengo la impresión de que la presión política ha hecho que el Banco Central tome ciertas medidas que francamente le están pasando al Banco Central una responsabilidad que no la tiene, que es estabilizar la crisis política. Y la única forma que se puede estabilizar es a través de un actuar, de calmar esta situación. Entonces, el anuncio de esta reforma ha generado un clima punto que quería también decir. Ese 8%, ¿verdad?, que como dice Pedro, es nominal, también acordémonos que la facultad todavía no la han borrado, entiendo yo, de que se pueda modificar el tipo de cambio. Entonces, si se modifica de forma adversa el tipo de cambio, puede ser que lo que gana uno en interés nominal lo pierdo en el cambio. Sí, y no gane 8, sino que gane tal vez menos del 4 que ya se gana en la banca comercial. Así es. El anuncio de estas medidas ha generado un clima de zozobra entre la gente que se puede percibir en la calle, en las redes sociales. Hay gente que recuerda la operación Berta en los años 80, los billetes que aparecían estampados con más ceros cada lunes. ¿Ustedes qué le recomendarían a el ciudadano que está viendo este programa ahorita y que no sabe qué hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como nicaragüenses que viven aquí y que tienen aquí su dinero, sus bienes? ¿Qué le recomiendan a la gente? Te voy a contestar la segunda pregunta, que es lo que estoy haciendo.
Estoy tratando de mantener los balances lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar. Sencillamente no tengo la menor idea. Si seguimos como estamos, entonces a mí me parece que vamos a pique. Yo creo que la economía se va a deflatar, se va a caer, y que vamos a tener problemas en los bancos y vamos a tener problemas en otras partes. Eso es lo que me parece. Y entonces por eso yo tomo precauciones y trato de mantener mis balances bastante bajos. ¿Cómo prepararse para ese escenario de crisis? El primero, aconsejar al presidente del Banco Central que borre toda esa imagen que ha creado para que se calme, pues. En tiempo de crisis la gente trata de comprar o invertir en otros activos. Una forma que lo hacen es llevarse el dinero o comprar activos reales que se tratan de valorar. Hay gente que en los mercados internacionales compran oro, por ejemplo, cuando hay mucha incertidumbre. Yo mido la incertidumbre en los mercados financieros mundiales por el precio de los metales preciosos, porque aún el día de hoy la compra de metales preciosos es una inversión refugio, ¿eh? Entonces yo diría que habría que tener un poco de calma, ¿no? Y que habría que pedirle, pues, a las autoridades de gobierno reflexionar sobre lo que está pasando, porque reconstruir toda esta economía desde los años 90 hasta el día de hoy ha requerido muchísimo esfuerzo. Son 28 años de esfuerzo. Todas han contribuido a que hayamos llegado hasta aquí. Y yo creo que todos debemos de contribuir a que se le encuentre una solución pronta e inteligente y justa a esta solución. Hay una nueva generación que está emergiendo. Pues yo creo que esa generación hay que alentarla y orientarla, no apresarla, mucho menos matarla o asesinarla en las calles, pues. Muchas gracias, Erwin Krieger y Pedro Belli.